Desde este momento disfrutarás del análisis fresco de Ingrid Mota y los comentarios acertados de Berto Alvarado sobre las noticias tecnológicas más importantes del día de hoy, acompañados del mejor repertorio musical para amenizar la tertulia. Esto es Hormiga Radio. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo de la zona geográfica donde te encuentres en nuestro caliente, contaminado, pero todavía vivo planeta Tierra. Que Dios nos libre que se dañe el planeta y que el núcleo termine de formarse, compadre, porque hasta aquí llegó la vaina. ¿Cómo estás, Ingrid Mota? ¿Cómo está México? Está muy bien, igual que todos, pues ya viste la información de la NASA. asusta el tema. La información de la NASA que justo indica lo que estás diciendo, que el planeta está peor que nunca, claro. Hemos avanzado con el tiempo en hacer todo mal. Totalmente. Creo que hemos cometido un error que si existe humanidad después de la Tierra, no lo creo, seremos la única especie que conocemos que destruyó un ecosistema hermoso. Pero bueno, para eso les recomiendo el documental en Netflix, el de El Planeta Tierra, de David Attenborough. Ah, claro. Uy, buenísimo. Wow. Hay solución, oíste, pero bueno. No hay deseo. Alex, flaquito, qué gustazo verlos como siempre. Por cierto, Ingrid, ¿verdad? Me adelanté. ¿Verdad, señor? Me adelanté. La caballerosidad. Alejandro Silva. La caballerosidad no. El señor flaco Pestana. Ingrid. ¿Por qué no arrancamos con música para meterle energía a este programa? Porque ¿sí? Vienen cosas muy padres. Oye, Amazon Prime Day, hay que meterle como... Por supuesto. Pero vamos primero a arrancar con buena música, como mandó la señora Ingrid Mota desde la Ciudad de México. Vamos a arrancar con una canción del año 2018 de uno de los raperos más exitosos de Estados Unidos. Él es Eminem, una canción que se utilizó en el soundtrack de una película que me gustan algunas cosas, otras no. Se llama Venom, del universo de Marvel. Y esta canción es la homónima de esa película. Venom, Eminem, suena en Hormiga Radio. Recuerda que si quieres escuchar la buena música, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en Google Podcast, estamos en Deezer y en todas las plataformas que aparecen acá en el sencillo que está apareciendo en la pantalla. Así que si quieres escuchar la buena música, ve allá. Muy bien. Los quiero poner en contexto los dos. Yo no voy a dar datos, Alejandro tiene unos datos muy buenos. Ingrid tiene también mucha información muy buena. Pero le quiero poner un contexto. El Amazon Prime Day es una apuesta de Amazon para crear su propio Black Friday, su propio Cyber Monday y su propio Día del Soltero, si nos hacemos referencia a los panas de Alibaba, que obviamente tomaron la fecha del Día del Soltero, que es como decir el Día de los Enamorados allá en China, para tener un fenómeno de venta en Internet. El Prime Day es un día muy importante porque es para los clientes que pagan Amazon. Y es exclusivo para esos clientes. Y ha experimentado un crecimiento importante. Así es, Eberto. Que por fin este año llega, ya que el año pasado con la llegada de la pandemia, eso causó retrasos y de verdad que no se ha podido realizar ese evento súper importante que tiene más de 2 millones de ofertas a nivel mundial para todos esos clientes en tan solo 48 horas. Arrancó ayer el Prime Day. Sí. Este año se espera que los productos y servicios vendidos a través de ese servicio rocen los 12 mil millones de dólares estadounidenses, un 20% más que lo registrado en la edición del 2020. 20% más, no es cualquier cosa, ¿verdad, Ingrid? No, y saliendo de pandemia, cuando todo el mundo está como muy restringido en gastos, estás hablando... Claro que también mucha gente se está viniendo ya totalmente a Amazon y no está gastando en otros lugares, ¿no? También me imagino que claro, se están canibalizando claro, el mercado. Gasta menos en el cine, por ejemplo, que debe ser una industria que debe estar en picada, no, y gasta más en Amazon Prime, que en Amazon Prime te dan contenido de películas que puedes ver y las puedes ver en tu casa tranquilo y puedes comprar souvenir y puedes comprar muchas cosas. El concepto es interesante, el concepto es muy interesante.
Por cierto, hablando de Amazon, que hoy también tenemos una nota en Hormiga TV, que se llama Amazon y Apple lideran el ranking de las top 10 marcas más globales más importantes del mundo. Pero adelantaste de negro, vale. A lo que quería yo decir, que Amazon lo está haciendo muy bien. Claro, Ingrid, lo que tú comentabas, en pandemia, allá está, hasta adelantaste los acontecimientos, sí. Pero está bien. En pandemia hay marcas ganadoras y marcas perdedoras. Amazon está demostrando que es una marca ganadora. Mañana seguramente tendremos ya los datos de cómo le fue en el Prime Day, las 48 horas de ventas especiales. Veremos qué tanta oferta hay y veremos los números, si verdaderamente cumple con esas expectativas. Ingrid, ¿cómo lo viven en México? Bien, entonces el Amazon Prime. El Prime Day, es una fecha que llama la atención, ¿o no? No, claro, totalmente, por supuesto. Igual, yo creo que igual que en todo el mundo. Ahora, lo interesante, voy a hacer también una mezcla de lo que comentó Alex, de las marcas más valiosas y que estamos viendo que Amazon está ahí. Pues eso yo creo que es un reflejo de lo que estás preguntando. ¿Es importante en México? Sí, es importante para todos. Ojo, que también en las marcas más valiosas se metieron nada más y nada menos. Ya entraron las chinas, entró Alibaba, que también es compras, y Tencent, ¿no? O sea, son... Claro, claro. Ya se están metiendo importantemente. Ese es un segmento en el cual vamos a hablar un poquito más en el próximo bloque, después de esta pieza musical que el señor Flaco Pestanas nos va a poner. Pues vamos a escuchar una canción muy, pero muy, pero muy nuevecita. Este es el señor John Mayer, un increíble productor musical, increíble multiinstrumentista y cantautor estadounidense, que sacó un disco, va a sacar un disco este mismo año y ya lanzó un adelanto, que es el tema homónimo del disco. El disco se llama Last Train Home, el último tren a casa. El tema homónimo se llama igual, es del año 2021, es John Mayer con unos arreglos de los 80 increíbles. Así que escúchenlo, si lo quieres escuchar y nos estás viendo en YouTube, ya lo sabes, acá en las plataformas que están en el cintillo que está apareciendo en pantalla, puedes escuchar la buena música que estamos anunciando. Ya venimos con más noticias tecnológicas. Yo quería dar un dato, Ingrid, porque es buenísimo que nosotros en algún momento comencemos a entender lo que está ocurriendo en el mercado de consumo en China. Cuando tengamos cercanía, es más, si tienes los datos y los puedes conseguir para mañana, si no lo ves ahorita en el transcurso del programa de este, la plata que se mueve que mueve Alibaba en el Día del Soltero es exponencial. O sea, es un monto exponencial. No hay cercanía alguna. Ajá. Yo no había entendido eso que dices, que el día de soltero es el día de los enamorados en China. Yo la verdad pensaba que el día de soltero era de ya no nos vamos a casar, ya somos millennials, no nos vamos a casar y lo nuestro es arreglar nuestro departamento, que también puede ser un Airbnb o lo que sea. No, pensé que era más una tendencia más generacional, no que no, fuera enamorados. Es decir, el tema es que cuando te hice la analogía del día de los enamorados de nosotros, es porque es el día de comercialmente, de compras, pues comercialmente el día donde se aprovecha para hacer un tipo de compra en específico. En el día de soltero tiene sus propias especificaciones, del que no tiene novia, del que está en ese plan que tú acabas de comentar es otra, pero la connotación de la compra, del proceso de compra como tal, es igual. Pero fíjate tú, cuando consigues el dato, es la diferencia que hay. Con relación a lo de las marcas, que es lo que vamos a hablar ahorita en este segmento, ahí te vas a dar cuenta perfectamente quiénes han hecho bien las cosas durante este año y medio ya de confinamiento, pandemia y cambio, ¿no? ¿Cómo están esas marcas, señor Alejandro? Bueno, en este top 10, de acuerdo a un ranking global de Kantar, que es una consultora de datos inglesa, Amazon lidera y repite como número uno entre las 10 marcas globales más valiosas del mundo, con un crecimiento del 64%, y es la primera marca, que vale más de $500 millones, con 684 mil millones. Y quien le sigue, nada más y nada menos que Apple, que también supera el $500 millones. ¿Quién está ahí en ese ranking? ¿En ese Microsoft, bloque? Facebook, Tencent, Alibaba y McDonald's también, entre otras más que no recuerdo ahorita. Pero esas son las que están en el top 10. Otras 13 marcas que ingresaron nuevas. Está Zoom, que calladita la boca, claro, se está colando. Ya le digo más quién es la otra marca. Ahorita les cuento también. A ver, te voy a ir complementando.
Okay. 5 marcas duplicaron con creces su valor de marca. Pinduoduo, Meituan, Moutai, TikTok en China, Tesla en Estados Unidos. Hay un crecimiento global impulsado por 69 marcas que han aumentado su valor al menos en un 5% desde el 2020, junto con 13 nuevos participantes, en ellos, como bien dice, Zoom, Nvidia, bueno, sí, AMD, Spotify también, y esos son los lugares que, acuérdense que este es un estudio de análisis que hace Kantar Brands, que son 7 de las primeras marcas presentes del sector, son de tecnología. Este sector también ha permitido que marcas que no son de tecnología logran un crecimiento significativo. Por ejemplo, marcas de moda como Gucci, ¿no? También aprovechó el poder de TikTok, que durante la pandemia, al igual que Domino's, se apalancó en servicios en línea y de entrega. Las 10 marcas más valiosas están valuadas hoy en 3.3 billones de dólares, comparado con los 800 mil millones del 2011. Recuerda que esta información la pueden ampliar para más detalles en www.hormigatv.com. Esa y muchísimas otras más. Por cierto, lo que quería hablar, que hice una previa investigación a Amazon y le comentaba en el segmento anterior, que Amazon lo está haciendo muy bien y tiene un equipo, tiene una estrategia que de verdad le está dando muy buenos resultados. Le dio resultados positivos en plena pandemia, y eso se ha visto reflejado en los resultados trimestrales, ya que para entre enero, febrero y marzo de este año, aquí le tengo los datos, las ventas netas sumaron 108.518 millones de dólares, un 43.8% por encima de los ingresos de la compañía en el primer trimestre del año pasado. Lo que también me llama la atención de Amazon es que está en todos lados. Invierte en Amazon Prime Video, que, bueno, ya como ustedes saben, ya compró MGM. Eso quiere decir que a la industria del cine también le pasa la mano por encimita. A la industria de los deportes en streaming también. En el servicio de la nube también está peleando ahí. Es decir que está en todas. Es un gran competidor en el servicio de almacenamiento de datos en la nube, en los data centers. Amazon Web Service es un gigante, un coloso. Por cierto, Ferrari firmó un acuerdo con ellos el viernes. Oye, y otra cosa que les quiero, o sea, todos los sectores, de acuerdo a Kantar y este estudio de Brands, todos los sectores se recompensaron a las marcas por satisfacer necesidades en comportamiento de los consumidores ahora en pandemia. Como pasaron más tiempo durante confinamiento en su casa, 10 marcas más valiosas del sector de medios de comunicación y de entretenimiento experimentaron un impresionante crecimiento, es decir, más del 50%. Imagínense eso, o sea, lo que decíamos, unos crecen, otros caen, unos lloran, otros venden pañuelos. El espacio de medios de comunicación y entretenimiento fue superado por la categoría de prendas de vestir con un crecimiento de valor del 53%, ya que la gente redefinió los límites entre la ropa del trabajo y la del ocio. Qué interesante eso, ¿no? La hiperconectividad, cómo nos fue cambiando completamente. Esto fue impulsado por las prendas que se pueden usar para hacer deporte o trabajar, como por ejemplo Adidas, Puma, Nike, Lululemon, obtuvieron un crecimiento de valor superior al 50%, mientras que en conjunto la moda rápida no creció tan rápido, aunque hay que destacar, por ejemplo, a Uniqlo, que creció un 88%, H&M, 47%. Interesante, porque ahora la gente era de, pues me tengo que vestir cómodo, ¿no? Claro, claro. Tengo que estar como bien vestido, pero vestirme cómodo. Entonces, claro, bueno. Andan en bicicleta también. Exacto. Pero es que está relajado, ¿no? O sea, el cambio ha sido total. El cambio ha sido total. Es importante, creo que me recordé bastante lo que comentabas ayer de la economía de lo intangible, Ingrid, ¿no? Porque buena parte de todas estas marcas, obviamente, son marcas multimillonarias, pero en comparación a lo que era una estructura empresarial, corporativa, de hace 10, 20 años atrás, es totalmente diferente. Tienen una base de trabajadores, lo suficientemente pequeña, casi todos están metidos en un edificio, ¿ok? Y tienen un negocio global con millones de clientes, con miles de millones de dólares en ingresos. Entonces comienzas a ver y comienzas a analizar esto, ¿no? Obviamente Amazon es un coloso que tiene un crecimiento importantísimo. Apple tiene tremendo edificio, tremenda oficina. Pero si lo comparamos con lo que eran las petroleras de antaño, las compañías automotrices, pues
el nivel de inversión en infraestructura pues no es el mismo, y en mantenimiento. Entonces son otros tipos, son otros tiempos, obviamente, es otra tecnología, otros momentos. Y interesante quien nos esté capitalizando así. ¿Cómo, Ingrid? A ver, sí, exacto, te estaba como, sí, estoy de acuerdo contigo, te voy a contar. También los modelos de suscripción han sido un importante motor de éxito para muchos. Microsoft, claro, es uno de los mejores ejemplos, que con ello crecieron 26%, ya que innovó en sus ofertas para adaptarse a los nuevos entornos de trabajo y pasar a modelos de suscripción para mejorar la comodidad y escalabilidad. Xbox, por ejemplo, tiene un crecimiento del 55%, Disney 13%, Netflix 55%. Estas son marcas que experimentaron crecimiento. Por ejemplo, Spotify entró en la clasificación tras un crecimiento de 454% en, imagínate, el número de suscriptores entre 2015 2020, con una mejora significativa del valor de marca para el consumidor. Más allá de la tecnología, los modelos basados en la suscripción también están aumentando el valor que de amplia gama de marcas como Lululemon, que habíamos mencionado, Nike, Mercedes-Benz y Heineken. Por cierto, y si te preguntas qué han hecho estas marcas para posicionarse y mantenerse, bueno, pues estamos hablando de las primeras 10, o también esas que engloban el top 100. Dos cosas: inversión en marketing y creación de marca a largo plazo. Esos son los dos elementos a los cuales las empresas han apostado para estar allí. Es que nosotros desde nuestra pequeña escala, nuestra micro escala, nosotros siempre le hemos hecho énfasis a las marcas, a los clientes que tenemos en Mandoca, que es la empresa aliada de Hormiga. Siempre le hemos hecho énfasis a ellos al decirle que el negocio y la apuesta tiene que ser a largo plazo, que tiene que generar un compromiso de parte del cliente. Y obviamente estas marcas lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien porque se están posicionando, están logrando y están alcanzando el objetivo. Y obviamente algunas se atreven de mejorar sus ventas en estos tiempos de pandemia en comparación con los tiempos anteriores, ¿no? Así es. Fíjate que en este análisis de Kantar dice que revelan que el 70% de lo que hace una marca que tenga éxito es una buena ejecución de cuatro aspectos fundamentales. Uno, proporcionar una experiencia superior a través de puntos de contacto de marcas consistentes, una gama de productos y servicios bien diseñados y funcionales, la conveniencia y exposición a través de una gran publicidad. Sin embargo, la pandemia enfatizó los valores de los consumidores como la confianza, la confiabilidad, y aquellas marcas que evolucionan sus valores y proyectan liderazgo en estos temas están mostrando diferenciación y son las que sobresalen y van ganando. Y es el gran punto a hablar, es el gran punto a que las marcas que te escuchen o que nos escuchan en este momento, pues tienen que entender que todavía falta algo para que la pandemia termine, y que obviamente después de que termine la pandemia también habrá que seguir trabajando en marca, en concepto de marca, en perpetuar la presencia de la marca en esa audiencia, en ese mercado, en ese cliente. Y aquí están los números, el marketing y la publicidad nunca te va a decir mentira, te va a decir lo que tienes que hacer para que tu marca prevalezca. Pero si no, pregúntale a Coca-Cola o al propio Apple, para no meternos tanto en el tema de Coca-Cola, ¿no? Porque lo que le hizo Ronaldo con la botella. Ah, bueno. Compadre, eso estuvo genial desde el punto de vista de romper un concepto, porque lo rompió. ¿Ok? pero hablemos de lo que es trabajar tu marca, ¿no? Y ha sido el gran impacto. Bueno, pero es un temazo, Ingrid, buenísimo. Adolfo, ¿qué nos tienes por ahí de buena música, brother? Pues vamos a latinizar un poco el programa, ya escuchamos bastante música anglo, así que vamos a escuchar una canción bastante latina de nuestra hermana nación de Colombia, del gran Carlos Vives, una canción del año 2015, que a mí en lo personal me gusta mucho, porque es una canción de amor, pero dedicada a Colombia, en especial a la Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia. Para esta canción, Carlos Vives unió a muchos artistas colombianos, entre ellos André Echeverry, de Aterciopelados, también Fonseca, Fanilú, incluso hasta el mismo Maluma está en esta canción. Esto se llama La Tierra del Olvido, del año 2015. Es Carlos Vives junto a un conglomerado de artistas colombianos. Así que si la quieres escuchar, no te olvides que estamos en Spotify, en SoundCloud, en Google Podcast, en Deezer y en cualquier plataforma de podcast en audio que se te ocurra. Así que ya lo sabes, escucha la música ahí y por acá nos ves y le pones rostro a lo que estás escuchando. Vamos y regresamos con más noticias tecnológicas. Carlos Vives, para mí es un tremendo músico, de verdad. Siempre me ha gustado Carlos Vives. Siempre.
¿Sabes que tenemos un dato de otro tipo que yo admiro mucho, ¿no? Un director para mí histórico, lo máximo, el señor Steven Spielberg. ¿Qué tenemos por ahí, señor Steven Spielberg? Sí, tenemos la noticia de que este lunes Netflix y Spielberg, junto a su productora, llegaron a un acuerdo para realizar películas, unas cuantas películas durante el año. Esto me causa bastante, ¿cómo se llama? Bastante como gracia, porque yo recuerdo, no sé si te recuerdas tú también, Eberto, que Spielberg fue una vez crítico de Netflix, porque él criticaba el modelo de que, cónchale, Netflix estrena algunas películas en su plataforma y no las lleva a los cines. Entonces, fíjate, con el paso de los años, creo que eso sucedió bajo el contexto de una película para el Oscar, si no me equivoco. Bueno, pero no había una pandemia. Y ahora resulta que está entrando a ellos sí, calladita la boca, y está contento, sí, se siente halagado y todo lo demás. ¿Qué te parece, Entonces, Ingrid? Tal cual, lo que estás diciendo es importantísimo. ¿Cómo es que antes era de no, esto, el cine es el cine, ¿no? Y ahora ya entendimos que los contenidos son los contenidos, ¿no? Ya, la forma como las quieras socializar es diferente y comercializar, pero en realidad Spielberg ya entendió, y es un poquito los grandes directores que ya entendieron que te tienen que ir también a plataformas, porque el cine ahorita no está en su momento, no le toca, ya regresará, ya veremos cómo será este híbrido de socialización de contenidos, pero por hoy lo que tiene que ser es vámonos todos con todos. No, ahora se pone a valer el servicio de Netflix. O sea, imagínate, bueno, llega Spielberg. Netflix este año firmó un contrato con Sony para que todas las películas de Sony se emitan ahí en la plataforma al mismo tiempo que salgan en los cines. O sea, Netflix viene con todo para este año. Mira, desde mi opinión, esto es acertado. Lo que comentas tú de Steven Spielberg, yo puedo entenderlo. Él es parte de una industria, él es parte de una época. Es lógico que alguien obviamente hable y tenga una opinión, pero es también sabio y también es noble entender que esa es una evolución y que ese es un cambio, como también buena parte de la ¿cómo se llama? De los servicios, como el de Netflix, por ejemplo, han hecho estrenos tanto en su grilla como en el cine. El último que sí recuerdo fue el de los mafiosos. No me acuerdo cómo se llama la película esta, que estaba Robert De Niro. Al Pacino, es. Al Pacino, tremenda película. Esa es Scorsese, ¿no? La de Scorsese, exactamente. Entonces, cuando tú comienzas a ver esto, tú dices, está muy bien. Y que Spielberg, que es un cuarto bate, un término de pelotero de béisbol, Ingrid, muy usada aquí en Venezuela, o sea, que es un tipo fuerte, eso lo que le va a dar a la grilla de Netflix es más contenido de nivel y obviamente la presencia de una figura que es emblemática. Para mí es un gran acierto, porque sí, de hecho es la primera vez que yo veo que una de estas compañías está fichando, apostando directamente por un director de los grandes directores, para decir que los contenidos que va a hacer por N tiempo van a ser dirigidos, van a ser transmitidos y van a estar en la grilla de Netflix. ¿Qué le dice a los suscriptores de Netflix? Por ejemplo, en el caso mío, perfecto. Imagínate, voy a poder tener películas de Spielberg nuevas desde acá, sin pagar más. Genial. Y al que no lo ve, pues sí, oye, esto está interesante, yo me quiero meter en Netflix porque ha pasado algo interesante. Disney Plus, lo dijimos hace unos días, no tiene esa capacidad de generar contenido como nosotros creíamos tenía. Ahorita acaban de mover los estrenos para los miércoles. Y eso, vamos, no sé hasta qué punto esté siendo positivo. Y también es un golpe para, no sé si es un golpe o le jugó por adelantado a Apple TV Plus, el servicio de streaming también de Apple, ya que Spielberg hizo una serie para ese servicio que se llama Amazing Stories, una serie de los años 80 que fue emitida por NBC en Estados Unidos. Es de 6 capítulos, más o menos. No sé de qué trata la temática, pero Amazing Stories fue una serie producida para Apple TV Plus. Y bueno, yo me imagino que ahora Netflix con esta jugada dijo, no,
tráigamelo para acá. Es que es la jugada. A mi manera de ver, ahí es donde está el punto. Estamos hablando de que tenemos que ir perfeccionando lo que somos como marca, porque la competencia va a existir, pero la competencia tuvo un buen arranque, pero esta es una carrera de largo aliento, compadre. Esto es un maratón. Muy largo aliento. Como ¿okay? bien, oye, ¿se acuerdan? Hace poco estábamos anunciando la compra de Amazon de los estudios cinematográficos Metro-Goldwyn-Mayer. Entonces, imagínense ahora, pues yo no me voy a quedar atrás, y ahí va. Ahí va Netflix otra vez. Y suma a Spielberg a una lista de directores de super primer nivel. Es decir, está bien, hijo, tú cómprate eso. Ajá, yo tengo ajá. estos, ¿no? Es una lucha incansable, inagotable, de largo aliento, como bien dices. Por sí. cierto, hay que aclarar que no quiere decir que en lo que llegue, bueno, ya se firmó el acuerdo, pero no es que quiere decir que todas las películas de Spielberg, todas, van a aparecer en el catálogo a partir de mañana, de hoy. No. Es la que haga la productora de él. Pero es que es lo que me parece innovador, porque yo puedo ver la lista de Schindler, por ejemplo, en Netflix hace rato. Claro. Y Tintín también, que es una tremenda producción animada de Spielberg. Pero ya va. Estamos hablando de lo nuevo. Claro, es lo nuevo. Ahí donde viene, hay que hacer aclaratorio. Ahí donde porque... viene la pimientica, la sazón de este tema. Claro. Porque lo veo oportuno. Va a tener exclusividad Netflix de todo lo nuevo que saque Spielberg. Exactamente. Sí. ¿Qué más queréis? Como dicen acá. Eso es muy bueno. Y por ahí también tiene a Scorsese, que vamos a estar claros, son los clásicos, son directores que todavía tienen mucho, mucho, mucho que dar. No, ya van. Es la vieja escuela en la nueva plataforma. Ya van varios directores que, bueno, ganadores de Oscar. Recuerda el caso de la película de Alfonso Cuarón. Ajá. Así es. Que se estrenaron ahí en Netflix. Y ese director se dio a conocer, fue ahí. Cuarón es un ídolo. Oye, bueno, México tiene unos directores de Padre y Señor Nuestro. Muy bueno. El de La Forma del Agua también. Aunque no, La Forma del Agua no. La Forma del Agua es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, pero no la estrenó en Netflix. No la estrenó en Netflix. No, pero entendieron que la plataforma funciona. O sea, sí, claro. Y es allí donde yo digo que Netflix, a pesar de que a veces Netflix tiene una tendencia muy marcada hacia los socialistas, hacia la izquierda, con mucho contenido, también tienen una muy buena generación de contenido de autor buena. Y esto que están haciendo, chicos, a mí me gusta. Me parece que es acertado. Nuevamente, me parece que Netflix acierta y le lleva unos cuantos pasos adelante a sus competidores. Sí. Imagínate que fichen a Tarantino, que a Tarantino le falta una película, según su dicho, que iba a sacar 10 películas en toda su carrera. Su guerrera. Le falta una película. Imagínate que lo fichen y la exclusiva de esa película sea Netflix. Wow. No, bueno, pero es que esos son los nuevos tiempos. Son los nuevos tiempos. Antes no ocurría. Los nuevos tiempos son diferentes, obviamente, y hay cambios y generan percepciones distintas. Entonces, estamos en un proceso de eso, Ingrid, de evolución de todos los elementos de la industria del cine. Así es, pues llegó el momento de cerrar. Yo creo que un programa muy interesante de cómo los contenidos son lo que manda, ¿no? Es el rey, es la base de todo. Y así lo vemos en nuestro bloque anterior de cómo va Amazon, no solamente en compras, también en contenidos, y lo vemos también en este último bloque, muy interesante cómo se fue todo armando como una mega historia. No, que realmente es Netflix así. Sigue siendo realmente mi favorito. El sábado Alejandro va a estar, el viernes, Alejandro va a estar haciendo una cobertura de la apertura, del arranque de la tienda Ivo aquí en la ciudad de Maracaibo. Nosotros vamos a seguir haciendo el programa acá, tal cual, y después Alejandro nos comentará el lunes qué tal le fue, y ya seguramente tendremos el video. Felicitaciones a la gente de Ivo, porque abren la prenda aquí en Maracaibo. Posteriormente veremos cuándo organizamos con ellos para hacer alguna transmisión desde allá. Por aquí, por este lado, en Maracaibo, me despido diciéndole que por mi parte esto está muy hablado. Señor Alejandro. Bueno, yo también, no hay más nada que decir, no se quedó nada pendiente. El tintero. La invitación ya es para mañana. Está bien, hermano. Bien. Hola, mañana. Oye, ¿con qué vamos a cerrar, flaquito? Hasta así. Bueno, vamos a cerrar con broche de oro, vamos a cerrar con una canción que me dijiste que te gustaba mucho, se llama Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. Esto es del año 1985 y es una canción bastante feliz para cerrar el programa de hoy, pero no se olviden que si quieres escuchar la buena música, aquí están las plataformas en las que estamos para que escuches la buena música, y mañana a la misma hora, por las mismas plataformas, por todas,
tenemos más noticias y más música y más Hormiga Radio. Así que hasta la próxima. Hasta mañana. Hasta luego. Chao, Ingrid. Chao.